Bueno, también puedo editar toda mi fanpage, toda la información que necesite, mi página web, la ubicación, mis correos electrónicos, toda la información que el usuario necesito, lo puedo hacer de estos tres puntos. Entonces yo le doy clic y le digo editar toda la información posible y por haber. Entonces él me dice que tengo que completar toda la información a que me voy a dedicar, somos una agencia de marketing. No. Digital, tengo ya el número telefónico. Aquí me dice el contacto, si tengo un sitio web lo puedo ingresar. Me dice que si quiero agregar el correo electrónico, que es muy importante, lo puedo agregar directamente. Me habla de la ubicación. Esta ubicación fue localizada cuando yo se la dije desde el principio y no tuve necesidad de colocarlo. Me habla de los horarios de atención. Todos estos datos son muy importantes para el cliente. Al principio uno cree que no lo son, pero muchas veces el cliente entra directamente a nuestra fanpage para mirar si en este momento se encuentra abierto o se encuentra cerrado. Y le podemos decir que se encuentra abierto a las 24 horas y nuestro cliente se va a enojar mucho cuando llegue a la empresa y se encuentre que la atención era hasta las 5 de la tarde. Entonces es muy importante llenar estos datos para su información. Y con esta información yo ya la puedo guardar y el cliente se va a quedar con ella almacenada. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es, llego acá, si tengo un sitio web, entonces le voy a colocar, le puedo colocar cualquier sitio web o el de la página web de mi empresa, ¿no? El correo institucional donde conteste, el que más use, ¿no? Muchas veces colocan un correo y jamás contesta, y esto en Facebook es demasiado importante colocarlo.